siento que mi vida se me va. Hoy siento dolor en mi alma, la angustia no la puedo resistir. Todo a mi paso es oscuro y soledad. Déjenme llorar. Que Jesús hablaba a la multitud. Mucha gente le seguía, pero había uno entre ellos, llamado Jairo. En él había inquietud, deseo de conocer a Jesús, pero había un vacío profundo en él. Se acercó al Señor porque tenía una necesidad profunda. Hoy, tú también, disponte a buscar al Señor para que Él también te abrace. Hoy siento que mi vida se me va. Hoy siento dolor en mi alma. La angustia no la puedo resistir. Todo a mi paso es oscuro y soledad. Déjenme llorar. Jesús, abrázame, Señor, dame
grande el dolor que llevas en tu alma, que no puedes resistir tu angustia. Te sientes solo o sola, sin tener a tu lado a alguien que pueda calmar tu dolor. Aquí está Jesús. Él puede y quiere hacerlo. Él te conoce y quiere estar contigo, abrazarte, amarte, así como tú eres. Quiero encontrar alguien que calme mi dolor, alguien que entienda que soy hija de Dios. ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás? Abrázame, Jesús. Abrázame, Señor. Salmo 120, versículo 1 nos dice: en mi aflicción invoqué al Señor y Él me escuchó. Señor, ven Jesús, abrázame, Señor. ¿Sientes que no puede más? ¿Que todo a tu alrededor se derrumba? ¿No hay luz en tu camino? Anda. No temas, cuando creas que ya no puedes más, aquí está Jesús. Ánimo, ánimo, levántate, que aquí está el Señor. Sientes que no tienes fuerzas, que no hay paz en tu corazón, que caminas en tinieblas y llantos, lleno de tristeza y dolor, lleno de tristeza y dolor. La tormenta de tu vida es fuerte, quieres gritar y no puedes. La carga es muy dura y pesada, ya no puedes más, ya no puedes más. Ánimo, levántate, yo soy Jesús. Vengo a decirte que te amo desde la eternidad. Que ya no puedes más. Sí, tú puedes. Vamos, que tú puedes. Aquí está Jesús. Y hoy te lo dice: tú puedes. Ven, yo estoy contigo. No temas, donde estés y como estés, siempre te amaré. Ánimo, levántate. Dame tus lágrimas y tu dolor, dame tu vida y tu soledad. Soy Jesús y te vengo a sanar, soy tu Salvador, recibe mi amor. Hace tiempo morí por ti,
por amor tus pecados hice míos, ahora libre eres tú. Ánimo, levántate. Que estás perdido y que todo es oscuridad. El mar es profundo, no puedes salir de la tormenta, no tienes salida por ningún camino. Anda, aquí está Jesús y hoy te lo sigue repitiendo. Levántate, porque es tan grande su amor para ti en este día de hoy que Jesús te toma de las manos y te dice: ven conmigo. Vengo a estar contigo. Gracias, Señor, por estar conmigo. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Pasas por el momento más oscuro y difícil de tu vida? ¿Percibes un ambiente pesado en tu trabajo, en tu casa? ¿No te sientes amado por alguien o eres incomprendido? ¿Hace tiempo que no puedes reconciliar el sueño por tantas preocupaciones? ¿Andas por caminos que no son de Dios y dedicas tiempo a todo menos a Dios? No te preocupes. Sea lo que sea, ven con Jesús y dedica un espacio para ti. Ven a penetrar por un camino que tú desconoces, pero que Dios ha reservado para ti, porque sin tú saberlo y percibirlo, ha estado mirándote y amándote infinitamente. Abrázame, Jesús, abrázame, Señor. Dame de tu amor, alivia mi dolor. Llévate mi angustia, dame de tu paz. Ven, lléname, Jesús, de tu infinito amor. Señor, cuánta necesidad tiene tu pueblo. Hambriento está de ti. Hoy esperamos. Esperamos que tu presencia llegue hasta nosotros. Mira, Señor, mi corazón. Mira mi vida. Es toda tuya. Estoy dispuesto a recibirte en este momento. Algo está pasando entre la multitud. Alguien camina por ahí. Se oye gritar a la gente. Un poder grande invade este La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos, quien da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, quien liberta a los cautivos. Jesús, mírame, te compré.
bendito y alabado sea el poder de Dios. Señor Jesús, sigue mirando a este pueblo como tú lo hacías en aquel tiempo que liberaba y sanaba a tantos enfermos. Mira cuántos enfermos hoy también están aquí y hoy esperan por ti, Señor. Sigue liberando, sigue sanando a tu pueblo, mi Dios, porque tu poder se sigue moviendo. Bendito y alabado sea tu nombre santo por siempre, Señor. Jesús, el Hijo de Dios, está aquí. Su presencia inunda mi ser. Ven, sáname de esta enfermedad. Arráncame este sufrimiento. Toma en tus manos mi corazón y sáname. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos, quien da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, quien liberta a los cautivos es Jesús. Quema todo mi ser con tu llama divina de amor. Adiós, mundo cruel e ingrato, la insensatez de ti se hizo dueña. Las tinieblas cubrieron tu rostro, tus miradas con el pecado se cruzaron. Descansa en Dios, alma mía, vuela de altura en altura, gózate en su presencia. De mi buen Señor que me salva. Adiós, mundo cruel e ingrato, la insensatez de ti se hizo dueña. Las tinieblas cubrieron tu rostro, tus miradas con el pecado se cruzaron. En Dios, alma mía, vuela de altura en altura, gózate en su presencia. De mi buen Señor que me salva. Yeah.
define mi existir. Sentirme lejos de este mundo y caminar en pureza y dignidad. Vivir en gracia y santidad y habitar en la presencia celestial. Piensa muy bien lo que ha pasado en tu vida en este momento. Quizás no fue algo que estuviera en tu voluntad, simplemente fue algo externo. ¿Qué fue? ¿Una pérdida? ¿Perdiste a alguien importante? ¿Importante en tu vida? ¿Perdiste algo material? No importa la causa del dolor, importa mucho el dolor en sí. Lo importante es que te duele. No importa si es grande o es pequeño. Quizás para los demás podría ser algo insignificante, pero es valioso para ti y eso es importante. Dale la importancia que tú estás necesitando en este momento, porque es valioso, porque es necesario. Llora simplemente porque necesitas llorar, pero ahora hazlo tomado de la mano de Dios. Jesús dice en su palabra: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Vengan, vengan aquellos que tengan sed. Un día Jesús se puso en pie y le gritó a la multitud: el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Porque del que cree en mí brotarán de él como torrentes de agua viva. Ahora es importante que tú en tu corazón le digas: Señor, necesito de ti. Tengo sed de ti. Mi alma tiene necesidad de ti. Pero dilo, porque tú lo estás necesitando. Si tu vida tiene un vacío, es porque le hace falta a Dios. Es porque necesita vida, y Jesús es la vida. Él dijo: vine a dar vida y vida en abundancia. Pero no podemos recibir esa vida si tenemos el corazón cerrado. Tenemos que abrir el corazón para que salga aquello malo atorado y darle cabida al amor de Dios. Que ese amor de Dios te invada, te llene, te haga sentir pleno. Pero hoy por hoy requiere salir. ¿Has sentido quizás que la angustia ha superado los umbrales de resistencia? No puedes más. ¿Has querido tomar salidas falsas acaso? ¿Te has refugiado en el alcohol, en la droga, en un tabaquismo exagerado? ¿O has tenido deseos hasta de suicidarte? Toma en este momento la mano de Dios. Tómala, tómala. Sujétate bien de la mano de Jesús, que Él en este momento te va a guiar por el momento difícil que estás pasando. Es un camino de espinas, pero tomado de la mano de Jesús se siente diferente. Tómalo a Él y dile a Jesús
que Él tome tu tristeza, que se lleve tu tristeza, pero enfócate completamente en Él. Enfócate en Él. Vengo ante ti, Señor, con el alma destrozada. Traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas. Dame hoy la sanación prometida en tu palabra. Necesito que tu amor me devuelva la esperanza. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. Yo no sé lo que es amar, nunca me he sentido amado. Siempre me he sentido solo y de todos rechazado. Pero hoy estoy aquí atendiendo a tu llamado. Dame, Señor, por favor, el amor que me ha faltado. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. Dice la palabra de Dios: si una madre fuera capaz de olvidarse del hijo de sus entrañas, yo no lo haré. Te reitera el Señor: estoy contigo. Levántate, ten valor, no temas. Contigo estoy, oráculo de Yahvé, para salvarte. Aquí estoy. No quiero seguir igual, quiero una vida nueva. Quiero aprender a amar con el amor que nada espera. Resucítame, Señor, rompe todas mis cadenas. Te abro mi corazón, llénalo de tu promesa. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. Estás conmigo, Señor. Estás conmigo. Te siento cerca de mí y percibo tu presencia. Ahora sé que no estoy solo, porque tú me acompañas. Y tú me elegiste desde la creación para estar aquí. Estoy aquí porque tú quieres que esté aquí. Tú me elegiste para estar en este pedazo de este planeta, en este pedazo de tiempo y en la familia que me ha tocado estar. Te alabo, Señor. Te alabo y te bendigo, aún en mi dolor. Si estás en este lugar y vibra tu corazón y sientes tristezas, deseas
Esto dice la palabra de Dios. Con amor eterno te he creado. Eres precioso a mis ojos. Antes de que tú nacieras, yo ya te conocía. Antes de haberte formado en el vientre de tu madre, yo te amaba. Con amor eterno te he creado. Te formé en lo secreto. Te tejí en la profundidad. Y te formé a mi semejanza. Jesús de mi vida. Jesús de mi amor. Ven, cambia mi vida. Te ruego, Señor. No creas que has venido tú solo. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. No creas que has venido tú solo. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. Hermano, hermana, es importante también desprender del corazón aquello que se ha ido, aquello que ya no está. Partes primero de aceptar que ya no está, que se ha ido. Pero ahora es importante desprenderlo del corazón. Si es una persona la que se ha ido de tu vida porque ha fallecido o porque se ha ido lejos, o fue algo que perdiste, sea la causa por la cual hayas perdido, primero visualiza la imagen de Jesús. Visualízalo a Él y mira entregándole tú a Él aquella persona o aquel objeto valioso que tú lo pones en este momento en sus manos y le dices: Jesús, yo te lo regalo, yo te lo doy. Gracias por habérmelo prestado. Gracias por haberme hecho sentir que alguna vez me pertenecía. Pero ahora ya no me pertenece. Y yo te lo doy. Y en este momento lo desprendo de mi corazón y de mi vida. Agradeciéndote la gran oportunidad que me diste de tenerlo junto a mí. Gracias, Señor. Te agradezco la bendición que tú me das, que tú me proporcionas. Hoy sé que todo lo puedo en ti y que sin ti no puedo alcanzar nada. Yo sé que todo lo alcanzo en tu divina misericordia, en tu amor. Quiero poder perdonar también a quien me ha ofendido. Señor, dame la pauta en este momento y préstame por un momento tu corazón, porque mi corazón está muy lastimado. Sé que a través de tu corazón yo puedo perdonar mejor, porque el mío herido y lastimado no tiene la capacidad de perdonar. Pero si tú me prestas tu corazón, Señor, yo podré hacerlo sin dificultad y yo podré perdonar. Préstame un momento ese corazón divino y maravilloso y poder decir a mi enemigo, aquella persona que me falló, a quien me defraudó, a quien me traicionó, yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo te perdono. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Todo lo puedo. Fortaleza.
¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo o a ti misma, no puedo, no puedo? No puedo perdonar, no puedo salir adelante, no puedo ser mejor. No puedo alcanzar el éxito. Y te repetiste muchas veces que no podías. Acuérdate, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque todo lo puedo en Jesús que me da fuerza. Solo en Él puedes hacerlo. Repítelo en tu corazón. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Porque solamente en Jesús se pueden lograr las cosas. Dice la palabra de Dios: sin mí no podéis hacer nada, pero en Jesús lo podemos hacer todo. Solamente en Jesús podemos alcanzar aquello que nos es difícil. Alcanza la paz en el nombre de Jesús. Pon en tu corazón, convence a tu corazón primero de que puedes hacer las cosas en el nombre de Jesús. Dile continuamente que en Jesús lo puedes hacer. Díselo a tu corazón. Lo primero que necesitamos convencer no es a mi hermano ni a mi hermana, sino a mí mismo. Yo tengo que estar convencido primero de que puedo hacer las cosas. Por eso es importante que te hables a ti, que le hables a tu corazón y que quites de tu mente y de tu corazón ese no puedo, ese no puedo alcanzar, ese no puedo perdonar. Dile a tu enemigo, yo te perdono, desde el corazón de Jesús. Dile a tu hermano, a tu hermana, perdóname, en el nombre de Jesús, porque es importante también acercarte a quien tú has ofendido y reconocerlo claramente. Es de humanos caer, es de sabios saberse levantar. Acércate a tu hermano, a tu hermana, y dile, perdóname, en el nombre de Jesús. Repítelo en tu corazón, repítelo. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de. Dilo desde lo más hondo de tu corazón. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Thank you.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Cristo vino al mundo a darte vida nueva, a darte una vida de gracia. He venido al mundo para dar vida y vida en abundancia. Jesús quiere que tú recibas esa vida. Recíbela hoy en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Gracias, Jesús, porque hoy sé que estás conmigo. Vives en mí. Te siento aquí y ahora. Te alabo y te bendigo. Gracias, Señor. Tu voz es dulce y maravillosa. Hoy sé que llenas mi vida en abundancia. Que tú viniste hasta mí y te dejaste clavar en una cruz para darme vida, para liberarme, para hacerme sentir diferente. Para eso llegaste hasta mí. Y yo hoy lo creo. Hoy lo quiero decir en mi corazón. Creo en ti, Señor. Y si te he tenido olvidado en mi vida, o si he tomado una actitud de ateo, hoy te pido, Señor, que me perdones. Hoy quiero reiterar mi vida. Quiero reivindicarme contigo. Quiero acercarme a ti nuevamente. Acercarme a tu iglesia. A orar. A aproximarme a tu corazón precioso. Y a sentirte cada día más cerca de mí. Hoy puedo entender que solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién puedo ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna hoy me recrean, hoy me enamoran, hoy me embriagan, hoy me hacen vivir. Gracias, Señor, porque estás aquí, junto a mí, a mi lado, tan cerca de mí, que hasta te puedo tocar. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Aún en medio de las sombras de mi vida, te alabo, te bendigo. En medio de mi soledad y de mi angustia, te alabo y te bendigo. En medio de las cosas que no puedo entender, te alabo y te bendigo. Bendito seas, mi Señor, porque yo sé que tú no permites el mal, si no es para sacar de él un mayor bien. Por eso te alabo y te bendigo, por lo bueno y por lo malo que ha pasado en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Yo sé que tú vienes a mí con los brazos abiertos y me vienes a dar salud y me vienes a dar esa vida abundante. Hoy me dices, ven a mí si estás cansado y agobiado, que yo te aliviaré. Gracias, Señor. Quiero acercarme a ti. Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran. Ven a mí si sientes paz, ven a mí si no puedes más. Ven a mí si triste estás, ven a mí si quieres hablar, porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá, porque nadie más te puede amar como yo te amo.
que yo podré apartar de ti. Tu ven Espíritu Santo, derrámate Señor, saca con tu Espíritu todo lo que no sea tuyo, mi Dios. Sana las heridas que están en mi corazón, Señor. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Derrámate, Señor, derrámate. Llena mi ser, Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, llénalo de ti. Derrámate, Señor, derrámate. Ven Espíritu Santo, entra en ese cuartito donde están todos esos recuerdos dolorosos, Señor, y sana las heridas que están dentro de nuestros corazones. Derrámate, Señor. Paséate, Jesús. Paséate, Señor. Paséate, Señor. Pensan tu espíritu renovador. Paséate, Jesús. Paséate, Señor. Pensan tu espíritu renovador. Derrámate, Señor. Bautízame, Señor, bautízame, con poder bautízame. Paséate, Señor, paséate, con poder paséate. Tócame, Señor. Con poder, tócame. Limpia.
Límpiame, Señor, límpiame con poder, límpiame. Sáname, Señor, sáname con poder, sáname. Sáname, Señor, sáname. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Porque en este momento de mi vida tú me acompañas, me renuevas, me restauras. Gracias porque le das sosiego a mi alma, porque puedo sentir la calma en el vacío de mi soledad. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, porque hoy puedo sentirme plenamente en tu presencia. Le das un sentido, le das un nuevo cauce a mi vida. Gracias, Señor. Hermano, hermana, yo quiero hacerte recordar una cita bíblica donde Jesús dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Si tú le abres en este momento la puerta de tu corazón, él va a entrar. Ábrele. Solamente tú puedes abrirle a Jesús. Si tú quieres que en este momento tu vida sea diferente, ábrele. Cuando Jesús llegó a Jericó y se encontró con Zaqueo, y Zaqueo abrió su puerta, abrió su vida, abrió su corazón, cambió su vida. Zaqueo cambió la perspectiva porque Jesús llegó a la vida de Zaqueo. Cuando Jesús tocó donde la samaritana también cambió su vida. Todos aquellos que han abierto su corazón han cambiado. Y tú puedes cambiar en este momento y ser diferente. Mira que estoy a la puerta y llamo, te dice. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Es una cena donde solamente caben dos personas, Jesús y tú. Solamente. Te invito a que en este momento tú visualices la imagen de Jesús. Ahí en tu corazón. Ahí en lo más hondo de tu ser. Visualízalo. Abre tu corazón. Ábrele las puertas de par en par. Ahora imagínate que este Jesús entra hasta esa mesa donde solamente caben él y tú. Nada más. En esa cena para dos personas, Jesús quiere declararte su amor. Mira a un Jesús apasionado. En voz de San Juan de la Cruz, decía: cuanto más el alma humana busca a Dios, mucho más arde Dios en deseos de salir al encuentro de su amado. Si tú ardes en deseos de encontrarte con Él, Él tiene un deseo mucho más grande de encontrarse contigo. Mira a este Jesús apasionado. Mírale a los ojos. Tócale sus manos. Jesús te dice: te amo. Te amo. Por ti yo me dejé clavar en esa cruz. Por ti yo di mi vida.
te ha acompañado a lo largo de tu vida. En los momentos tristes he estado contigo, y en los alegres estoy junto a ti. Ni un momento te he dejado ni te he perdido de vista. Y en ocasiones hasta te he llevado en mis brazos cuando tú no podías andar. Hoy solamente quiero declararte mi amor. Mi amor por ti es más grande que cualquier carencia o necesidad que tú pudieras tener. Si tú pudieras mirar todas las constelaciones, los astros, las estrellas, el universo, el cosmos, las galaxias, leerías en ellos un poema de amor que escribí para ti. Te amo. Te lo digo en el verde pasto, en la suave brisa. Te amo. Pienso en ti. Pienso en ti en cada momento, desde el momento en que fuiste engendrado en el vientre de tu madre. Yo ya pensaba en ti, como ahora. Y cuánto había anhelado encontrarme contigo cara a cara y tomar tus manos para decirte que te amo. Que estoy contigo y tú estás conmigo. Este Jesús apasionado llega hasta ti. Ahora tú, abre tu corazón a Él y dile que desde hoy tienes un nuevo amor, que desde hoy tienes ese nuevo amor que recrea tu vida, que no lo quieres dejar. Ámale, declárale tu amor también a Él, porque es un Jesús que está apasionado por ti, es un Dios que te ama profundamente, que te ama íntegramente tal y como eres, que no importa lo que hayas hecho, hasta dónde hayas llegado, Él te ama y quiere con ese amor restaurarte. No puedes hacer nada para evitar que el amor de Dios llegue hasta ti. Él te ama incondicionalmente. Solo acepta ese amor. Abre tu corazón y dile que hoy tienes ese nuevo amor. Querido hermano, descubre a Jesús como el nuevo amor de tu vida. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay alguien que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré, Señor, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay alguien que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dolor.
te vas. Yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré, no Señor, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay alguien que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yeah, yeah, yeah. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yeah, yeah, yeah. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. El principal motivo de nuestra existencia ha sido amar. Fuiste creado por amor, por el amor, porque Dios es amor. Fuiste creado para amar, para darte. Dios es la primera y la última razón de tu existencia. El motivo por el cual tú puedes vivir diferente. Ya que Jesús vino a darte esa vida nueva y que hoy te ha renovado, simplemente resta el alabarle. Porque a Él le corresponde toda la gloria, toda la honra y todo el honor. A Él es a quien debemos todas nuestras plegarias, nuestra soledad, nuestro silencio, nuestra vida misma. Haz de tu vida una oración. Él quiere renovarte, pero sin ti no se va a hacer nada. Él requiere de tu cooperación, porque nada se hará en ti sin ti. Si tú no pones de tu parte, Él no hará nada. Pero si tú te dispones completamente, Él hará su obra en ti. Renuévate en Él, recréate en Él, eleva tu espíritu para alabarle, para bendecirle, por lo que Él ha hecho en este momento en tu vida. Hermano, hermana, Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y te llene completamente de su felicidad. Amén. Alabado sea. Alabado seas, alabado seas, mi Señor. Exaltado seas, mi Señor.
Señor. Adorado seas. Adorado seas. Adorado seas. Adorado seas, mi Señor. Loado seas, mi Señor. Madre de Dios, modelo y reina del amor, tu humildad te engrandeció y la corona Él te dio. Obediente al Padre, siempre fuiste, con puro y limpio corazón. En ti el Hijo se encarnó y la humanidad se salvó.
que quiero decirte, mamá. Hoy te canto, madre mía, con orgullo y alegría. Vengo cansado a tus pies a hablar contigo. Madre mía, madre mía, madre mía, ven abrázame, que quiero decirte, mamá. Mamá, ¿por qué no me
Ven, Señor, llena mi vida y enjuga las lágrimas de mi alma. Toma mis cargas y tristezas, quiero llenarme de que me amabas. Y tu mamá, porque nunca me comprendiste. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Tú me perteneces. Por supuesto. Que ahora, al ser todo diferente, y al mirar todo diferente, con razón tendrás que gritarle al mundo que tu alma es solamente del Señor. Ríndete a Él. Ven con Él. Y siente cómo Él te lleva a los brazos del Padre. Mi alma es tuya, mi alma es tuya, mi alma es tuya, solamente tuya. Que mi alma es tuya, Señor, solamente tuya. Tú me Tu alma es de Dios, no es de nadie en este mundo, solamente del Señor. Mi alma es tuya, mi alma es tuya, mi alma es tuya, solamente tuya, que mi alma es tuya.
levanta tus manos en este momento y agárrate de los ángeles. Como también dicen ellos, mi alma es tuya, Señor, alabando y glorificando el nombre de Jesús. Mi alma es tuya. Estoy enteramente tuyo, Señor. Solamente tuyo, Señor. Mi alma es tuya. Mi alma es tuya. Mi alma es tuya. Solamente tuya. Mi alma es tuya. Solamente tuya. Solamente tuya. Que mi alma es tuya, Señor. Solamente tuya. Solo tuya. No me compras. Vive para Dios, solamente para Él. Que nadie en este mundo perturbe lo que hoy ha puesto el Señor en tu corazón. Vive solamente para el Señor. Mi alma es tuya, mi alma es tuya. Oh, sí, Señor. Mi alma es tuya. Mi alma es tuya. Estoy en tus manos. Ya, ya. No estoy atado a nada en este mundo. Ya, Señor, soy tuyo. Solo tuyo, Señor. Que mi alma es tuya, Señor. Señor, gracias por estar conmigo y quedarte tan cerca de mí. Gracias, Señor. Siento muy dentro.
¿Eres o te crees el menos de lo que siempre están contigo? ¿Ya crees no ocupar un lugar importante en la sociedad, en tu casa o en el corazón de alguien? ¿Y eso te lleva a decir que nadie te ama? ¿Que eres el menos? No, para Jesús eres tan importante. ¿Cuántas veces te has sentido rechazado y sin amor? ¿Por qué no tienes a alguien que te brinde su calor? ¿Sientes que nadie te quiere? ¿Tu madre? ¿Tu amigo? ¿Quién? ¿Quién? Si como él nadie podrá amarte. ¡Nadie! Porque él fue a la cruz por ti, murió por ti, y tus pecados él también lo llevó a la cruz. Y hoy vive por ti, y hoy te ama tanto que ha vuelto a la vida por ti. Sientes destrozado porque alguien que amabas te falló. El Señor quiere vendar tu ser.
Muchos recuerdos en tu interior que te imposibilitan amar y ser amado. Señor, transfórmame en ofrenda para ti. Tu mirada, Señor, me envuelve. Tu presencia amorosa me abriga. El fuego de tu amor me quema. Eres, Señor, el castillo de mi alma. Mi entendimiento ante ti calla, la soledad de mi vida se aleja, tu amor enjuga lo que soy y me transforma en ofrenda para ti. Mi entendimiento ante ti calla, la soledad de mi vida se aleja, tu amor enjuga lo que soy y me transforma en ofrenda para ti. Señor, tú que fuiste a la cruz por mis pecados y te transformaste en ofrenda para el mundo, hoy yo también quiero transformarme en ofrenda para ti. Oh mi Dios, eres mi todo, la senda por donde camino. En ti descansan todos mis deseos, apagando las penumbras de la noche. Mi entendimiento ante ti calla, la soledad de mi vida se aleja, tu amor enjuga lo que soy y me transforma en ofrenda para ti. Mi entendimiento ante ti calla,
amor enjuga lo que soy y me transforma en ofrenda para ti. No permitas apartarme de ti. Sé la luz que irradie mis senderos, la espada que defienda mis pasos y el agua que calme mi sed. Mi entendimiento ante ti. Tu amor enjuga lo que soy y me transforma en ofrenda para ti. Mi entendimiento ante ti calla la soledad de mi vida. Se aleja, tu amor enjuga lo que soy y me transforma en ofrenda para ti. Thank you.
sentir todo a mi paso es oscuro y soledad. Déjenme llorar. Jesús, ¿dónde estás?